All right, so you are going to be in the rooms, but not with the same people, because I need that these have to be in pairs. So we are going to change the rooms. All right. Let me see if there's no one outside. No. All right, so you might join to the rooms at the moment. Go ahead. Okay. Acá están las preguntas que vamos a, bueno, las oraciones que vamos a arreglar. Me o my, ¿verdad? May o. Voy a copiar porque yo no las tengo. Dando el mic y my, y después de que usemos mic y my, vamos a utilizar las preguntas, lo mismo que ocupamos con los dientes con los que estuvimos anteriormente. ¿Me entendiste? Sí. Bye. Entonces, the first sentence sería create a sentence uses the word provide in my or mean, ¿verdad? Write complete when the need. Bueno, que lo completemos según sea necesario, ¿verdad? Sí. Bye. Entonces, aquí tenemos que ver y ordenar, pero usando el me y el my. Ok, así, por ejemplo, en el caso de la primera sería he might not be satisfied. Ajá, así sería. Ajá. En the second sería the guarantee be longer. My, dice, o me. No, my, in the first, in the number one. He might not be not be satisfied. Satis
with. The correct pronunciation there, guys, it is satisfy. Satisfy. Thanks, teacher. Satisfy. Satisfy. Yes. Okay. And the very first one, the pronunciation is make, like the month, and the other one is might. Might. May in might. Might. Yes. May okay. in might. Yes. May or might. Okay. Thanks, teacher. You're welcome. Bye. Y entonces sería la primera. Service may not be excellent. En la otra dice you recommend. Ah, vaya. Ahí es donde sí vamos a poner algo más. You may recommend this product. This service. Que si tú recomiendas, recomendarías. Yo. Pero no lo recomendamos, ¿verdad? No, sentences. Ah, oh, only sentences. No questions. Number four. You may recommend this product. This product. You, I don't know. You may recommend this product. Hello, guys. The correct pronunciation on that one is recommend. 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 Yes. Good job. Recommend. Okay. Recommend. Recommend. You. You may. May. Recommend. Or no. No. Might. 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 For the. In this case. Dice que no. But you might. You might. La dejaron solita, Vicky. Vicky, la dejaron solita. Sí, teacher. Yo estuve trabajando en las oraciones. Yo creo que salió Jonathan o se salió porque a hacerlas íbamos y de repente salió de la sala. Pero ya trabajé yo en las oraciones. Ay. Ajá. Y luego dijo que crear un diálogo, ¿verdad? Sí, una pequeña conversación. Hagamos lo siguiente, sabe que la voy a poner con Johnny. Con Johnny y con Jessica. Pero ya han de ir adelantados. Ah, va igual, voy a ir. Fíjese que están trabajando todavía en las oraciones. Ah, va. Yo he estado con ellas hace un ratito, sí. Para que pueda estar con ellos y no esté ahí solita, porque saber qué le pasó al compañero, quizás se le fue la luz. Aló. Entonces, ¿qué podría decirle? Lisette, may you arrive early tomorrow at the work? Sí. May you, así era, ¿verdad? May, primero era May, después era subject. Después era May. Verb, y después complement, ¿verdad? Complement, sí.
subject my. My not. The service is me. Service me, not pizza. Porque no, no dice que no es tan bueno servicio. Y my no, ajá. Pero service be excellent. No sería. Sí, porque no está diciendo, sería probable que no sea. No hay una probabilidad en lo que está afirmando que no es bueno el servicio. Ok, pero primero sería el sujeto. Y ahí el. The service. El Mike, no. No, lee ahí cómo lo ha puesto ella. Subject plus Mike plus not plus my verb plus complement. Ya, okay. Sorry, repeat, please. Number three, bye. So, fear subject plus second my or me plus not plus my verb plus complement. Yeah. Y entonces sería the service mean not be excellent. Not service. Be excellent. I think it, I don't know, you thinking. I don't know, you thinking, you see me. Me. You do four sentence. Volver este. No creo. Vengo a devolver. Porque estaríamos haciendo eso. Yo quito. ¿Qué necesitamos? A ver. Ah, no, aquí tengo que escribir la. Sí, dígame, le va a decir la T. Aquí sería la B. ¿En qué puedo servirle? Sería. Va, yo la primera sería buenas tardes, la otra sería ¿qué necesita, verdad? O ¿en qué puedo servirle? How can I help you? Sería ¿qué necesita? ¿Cómo puedo servirle? No. ¿Cómo puedo servirle? Algo así. How can I help you? ¿O cómo puedo ayudarle? Ajá, ¿en qué puedo servirle? Y luego hacemos como decimos que estamos insatisfechos con el producto. Okay. Entonces esa sería la pregunta. How can I help you? How can I help you? You didn't get in to the room. I assigned you to a room, or you were not able, or you are having some issues with the connections, Jose.
Okay, if you haven't finished to work with your partner on the conversation, we are I'm gonna give you tomorrow a couple of minutes prior we started for you to finish the conversation. Si no habían terminado de trabajar con la pareja, ¿verdad? La conversación, les voy a dar un par de minutos mañana para que puedan trabajar con su pareja, ¿verdad? Entonces, así es como vamos. Teacher, turn on your microphone. Thank you. Yes, I haven't yet realized that I have it off. This thing is playing around with me. Today, this thing is playing around with me, right? I don't know what is happening. After we finish the class, I'm gonna restart this computer. So this is what I have, right? Some of the pronunciations, this one, right? It is satisfy, satisfy. Satisfy. La correcta pronunciación, ¿verdad? En lo que yo les pude estar escuchando algunos de esta es satisfy. Satisfy. De la siguiente para decir insatisfecho, esto sería dissatisfy. Dissatisfy. Como la palabra tiene ahí el dis, ¿verdad? Ustedes solo van a decir dissatisfy. Dissatisfy, ¿verdad? Esas serían en este caso las que yo pude escuchar. Un poquito más pronunciadas. Había una más también en este caso que tenemos acá que es recommend, 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 right? So en este caso esa sería la correcta pronunciación on that ones, las que les pude escuchar. Y esto es made and might, made and might, made and might. ¿Verdad? Entonces esta al final lleva una T, ¿verdad? Might, might, may, may, my, might, may. Entonces esas serían como que las pronunciaciones correctas. Mañana antes de hacer pues el inicio, ¿verdad? De la clase completamente a lo que nosotros vamos a estar estudiando, que va a ser el WULT, vamos a tener unos par de minutos para que ustedes puedan terminar su conversación, en dado caso ustedes no la terminaron, y los que sí la terminaron la puedan practicar, ¿verdad? La que estaban haciendo utilizando might and made. How to learn them? Just practicing them, right? Just practicing them. ¿Cómo se va a aprender ustedes los modales? Solamente practicándolos, ¿verdad? Solo practíquelos, recuerde las generalidades más importantes, informal, formal. Casi para ellos se utiliza lo mismo y a seguir practicando todos los días, ¿verdad? Allí in the WhatsApp group, I send it to you what I promised. Sorry that I didn't on the weekend, but you have there something about the pronouns, the personal pronouns. Everything is on Spanish, of course, and the apostrophe S. Ahí tienen ustedes en el grupo de WhatsApp lo que son los pronombres personales. Sí están en español, ¿verdad? Casi toda la información. Y en el caso del apóstrofe S también está en español, ¿verdad? Toda la información. No sé si hasta acá hay alguna duda, pregunta, comentario o algún request para mañana que ustedes tengan en especial. ¿No? ¿Estamos bien? Teacher, con estos, con may y my, ¿se puede usar el WH siempre? Sí, siempre. Siempre. Ustedes ahí dependiendo de lo que quieran decir, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar where might we go, for example, where might we go. Where might we go, right? So, ustedes podrían utilizar esta. ¿Dónde podemos ir, verdad? Depende de lo que ustedes quieran decir. Siempre, todos son utilizables, la WH question, ¿verdad? Las más comunes que se van a encontrar sí son las yes, no, en lugar de las WH. And if you agree, we can go ahead and study a little bit of the WH question tomorrow too. Vamos a ver un poco de las WH question. Dígame, Julio. No sé si puede hacerme el favor de hacer alguna de las estas que están en oraciones, una así okay. Como lo deberíamos de hacer para tener como un ejemplo, porque yo sí. Las he hecho, pero
estoy seguro. No sé si nos puede usted hacer una, si tiene tiempo. Sí, con gusto. Hagamos una, ¿verdad? Veamos. Vamos a hacer la 4, que es la que nos pide que tengamos como que una... ¿Cómo se llama esto? Como que un complement, ¿verdad? Aparte del que ya nos dan. Okay. So, aquí, ¿verdad? Depende de lo que usted quiera decirle a la persona o recomendarle. Podríamos decir acá. You might recommend to get the warranty extra. For example. So, aquí, ¿verdad? Podríamos decir esto. Tú podrías recomendarle agarrar la garantía extra, ¿verdad? Porque nos pide que le pongamos un complemento. Como estamos hablando acerca de productos, ¿verdad? Por eso les puse acá la garantía extra. Yes. Okay. You might recommend to get the extra, the warranty extra. Así podría ser. Thank You're you. Welcome. Thank you. You're welcome. Someone else? Or we are good? Teacher, they check the attendance. Oh, yes. Thank you. Sorry. Let me see the ones that I didn't have here. Maria Emelina? No, ¿verdad? Okay. Besides Maria Emelina, let me see. Jose Santiago? No, ¿verdad? Okay. Y Oscar Armando? Oscar? No, sí, no. Oscar. Okay. So Oscar no está, ¿verdad? Bueno, esos serían los que no tenía. De ahí todos los demás pues tienen su puntito o su número uno, ¿verdad? Para la asistencia. De ahí todos los demás sí están. Gracias por recordarme, Carlos. Truly appreciate it. You're welcome. Is there someone else? ¿Hay alguien más? No. ¿Estamos bien? Okay, so if everything is fine, everything has, this is it for to me, right? We will see us tomorrow. Any question that you might have, hit me up on WhatsApp. Have a good night. Take care, rest and relax. Bye-bye. Thank you. Thank you. Good night. Take care. Good night. You too as well. Take care. Be careful with the rain. All right. George, we are here. Hola, together. Hello. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va con acá con lo de la? Mire, día sí me siento que sí. Y hay días que me quedo así, ¿verdad? Por ejemplo, lo de ahora, el tema de ahora. Okay. Me he quedado entre sí, ¿no? Tengo unas dudas, por ejemplo, entre mí y Mai. Mi se dice, ¿verdad? Y Mai, ¿verdad? Might and Mate. Sí. Entonces, Mai. En Mai, tengo mi duda si era como para algo que posiblemente pase, pero como que no va a pasar, o cómo era, no lo comprendí bien. Sí, aquí es hablando de posibilidades, ¿verdad? Si usted habla... Ay, perdón, me fijo que ando todavía mala de la nariz y me pico un montón. Sí. Y el clima no me ayuda mucho. Este clima lluvioso, caluroso. ¿Dónde ustedes está lloviendo más? Porque acá no ha querido llover aún. Aquí, como a las 3 de la tarde, casi 3:45. Se empezó a poner la tormenta. Después, a las 4:30 empezó a caer. Y que no paró y hasta granizó. Y yo así como, me da un poquito de miedo. Llovió fuerte. Sí, llovió bastante fuerte. En Santana estaba viendo que llovió fuerte.
Allí sí no he visto yo noticias ahorita. Fíjese que noticias casi no veo porque nomás salgo del otro trabajo y lo que me voy es para la casa de mis papás y allá voy a hacer la cena. Entonces allá ceno con ellos y todo lo demás y ya cuando ya va acercándose la hora de la clase yo me regreso para mi casa. Pero no había visto noticias y ellos no habían puesto las noticias porque el techo de ellos es de zincalún. Entonces usted se imaginará, ¿verdad?, el ruido que hace. Sí. Mi hermana estaba que estaba bien enojada y me dice, no dijo nada, me dice, la clase ya no voy a poder copiar y que no sé qué, y yo, ponete los audífonos, anda, encerrate al cuarto, ponete una algo aquí, ¿verdad?, para que le hiciera eco, y ella sí. Bien molesta y me dice, no dijo nada, me dice. Pero bueno, en fin, el techo así es súper fuerte. Sí, mi mamá también me dice, me molesta, me dice, y yo, pues sí, pero usted decidió ponerle zincalún. Sí, ella fue la que quería eso. Yo le dije, no, póngale duralita, póngale, no, duralita más dura, que no se cae, que no se cae. Pues está bien. Y ambos son calientes. Ambos, sí. La duralita y la zincalún también. Sí, y a pesar de... Sí, mire. Mande no. Bien. Es feo, incluso si usted tiene sailing también, no importa. No importa que usted tenga sailing, es caliente. Yo tengo sailing. Cielo falso. El cielo falso, ajá. Yo tengo sailing y es caliente. Es caliente igual. Es caliente, sí. Entonces, no. Ni modo. Bueno, pero nosotros acá acostumbramos a ponerles teja sobre la lámina. Teja. Y es más... Es fresco. Más fresco. De verdad. Y cuando llueve... No se escucha eso, como que fuera la guerra mundial. Que no se puede como que están atacándole. Ajá, eso. Ay, no. Se reduce totalmente. Qué bueno, mire, no sabía eso. Le voy a dar la sugerencia a ella, tal vez se anima a ponerlo con algo. Acá a por ver. Donde nosotros, si el techo ya lo hicieron preparado, uh-huh. Le queda bien chévere, sí, si le pone teja, porque reduce calor y ruido. Oh, wow. Uh-huh. Eso es bueno, bastante bueno. Bueno, acá, pues, la mayoría de gente cuando lo logra preparar así de una vez lo hace así. Ah, mire, quizás eso hay que pedírselo a la persona, ¿verdad?, que va a construir. Sí, o a los que están construyendo. Porque se lo dejan los polines muy distantes y el techo no aguanta la carga de la teja. Yo le voy a dar esa idea a mi mamá, que empecemos ahí a hacer el guardadito, ¿verdad?, para que traiga ahí y le prepare el techo. Sí, mire, ellos tienen el problema que ellos pasan en el cuarto más tiempo. Sí, pasan en el cuarto. Los tres, mi hermana, ella y mi papá. Ajá. Por lo menos para dormir cuando llueve. Sí. Ay, no. Bueno, le voy a dar la idea, gracias. Porque sí, funciona. Pues sí, funciona. Le voy a decir que ahorre un poquito para que pues lo pueda tener, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Gracias por esa idea. Me va a gustar. Vamos a ver esto entonces para que también usted pueda tener su feedback. En el caso de May y Might, era lo que les comentaba. Fíjese que ambos significan lo mismo. No tienen como que una diferencia así de decir si uno se ocupa para una cosa y el otro para otra. No la tienen. En el caso que tengan una diferencia es que May es como informal. Y oh, might es formal, ¿verdad? Podríamos hacer esta pequeña diferenciación entre ellos. Ahora bien, a la hora de pedir permiso, de dar permiso y expresar deseos, independientemente cuál usted utilice, no hay problema. El detalle es cuando usted vaya a expresar una posibilidad. Cuando se expresa una posibilidad, aquí nosotros vamos a ver cuánto chance tiene esto de pasar, ¿verdad? Para tomar esta palabra, ¿cuánto sería el porcentaje de que esto va a suceder? En el caso de May, es un poco más certero que might, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que tiene el 70% de posibilidad de que llegue a pasar, no necesariamente quiere decir que es un hecho certero. Okay. En el cambio de might, en este caso tiene el 40% de que pueda pasar. Podemos decir que es un porcentaje muchísimo más bajo al 70%,
y es más diciendo un poco más a negatividad, ¿verdad? De que quizás no pueda pasar. Pero no hay ninguna significación que diga sí, no va a pasar. Entonces, ambos de ellos son incerteros, ¿verdad? Okay. Que puede que el primero, que sea, que es my, tenga un poquito más de probabilidades a que pase por X o Y motivo, sí, pero los dos son incerteros. No hay nada pero que my, me diga. Dígame. Perdón, pero my es para más informal. El my, si usted le quiere hacer una distinción en estos tres, que sería pedir permiso, en este caso, dar permiso, pedir permiso o expresar deseos, usted podría decir que my es informal y might es el formal. Okay. Casi son lo mismo, sí, ¿verdad? En sí, sí son lo mismo, fíjese, si lo vemos desde ese punto de vista, aunque yo acá, ¿verdad? No se los mencioné a los compañeros, aunque si usted se va a una página web o a un libro de gramática, lo que va a hacer es que se los va a dividir los dos, porque solo en las posibilidades en pedir permiso es donde ellos tienen más similitud. Y luego hay una situación en donde ellos cambian porque uno es sugerir, que es este. Este sugiere algo, quizás esa sería la palabra que a mí se me olvidó comentarles. Y este expresa más deseos, que es my. Este sugiere y este expresa deseos. Y este condiciona también. Entonces, hay... Dígame. No, mire. No, en el caso de might, para hacerle así, ¿verdad? Vámonos con might primero. En el caso de might, sugiere. Esa es otra de las cosas que tiene. Sugiere y condiciona este might, ¿verdad? Sugiere y condiciona. Y may, en este caso, expresa los deseos, en este caso, y hace permisos, ¿verdad? Da permisos prácticamente. Da permissions. Entonces, podrían ser así como que otras de las diferencias que ellos dos tienen. No en significado, pero sí en el uso, ¿verdad? En el uso que se le da. Yo, la verdad, con los compañeros no quise darles así, decirles, mire, este para este y el para el otro, porque si no los iba a enredar un poco más, ¿verdad? Pero ya que estamos acá discutiendo esto, sí se puede. Este, más que todo, lo ocupan para condicionar y para hacer sugerencias. Un poco, y las posibilidades, ¿verdad? Y los permisos también, y hacer request, que es lo mismo que pedir permiso, pero si tienen alguna bien tangible, ¿verdad? Los más tangibles son las sugerencias y las condiciones en el might, es ese. Y este en el may es para deseos, ¿verdad? Para deseos más que todo, para expresar algún deseo que yo tengo. Se utiliza más este que este. Entonces, en algunos libros de gramática, puede que los encuentren así. Puede que lo encuentre así. Si usted tiene ahí, pues, un poquito de curiosidad, lo va a encontrar así. Uh-huh. Sería como, me gustaría cambiar el techo de la casa, por ejemplo, my. I might love to change my roof. Sí, me gustaría, right? Or I may love to change my roof. Me gustaría o me encantaría cambiar el techo de la casa. ¿Qué puede pasar? Sí, ¿verdad? ¿Que va a tomar tiempo? Eso es otra cosa. Pero soy expresa como factores. Un deseo, por decirlo así, ¿verdad? Sí, es expresando un deseo. Lo que sucede es que para expresar más deseos, ellos utilizan más el want to o el I wish to, ¿verdad? Y utilizan el otro que vamos a ver mañana, que es el would like to o would love to. Entonces, es como que ellos ocupan, o sea, le agregan más a lo demás, ¿verdad? Entonces, esos casi no los ocupan. Más que todo eso, lo ocupan para estos dos, para las posibilidades. Y cuando... pues el hablante no está muy seguro, ¿verdad? O está así como que entre 50-50, ellos se van y utilizan más este. Entonces, es así como que ya el uso cotidiano, ellos lo hacen así,
porque para expresar deseos, ellos utilizan más el wish o el would y so on. Entonces, estos casi solo lo utilizan como cuando no están como que muy seguros de lo que pasa. Ya hablando así cotidianamente, ¿verdad? Gramaticalmente sí es así. Es como, no sé, un mínimo repaso como del can y el would, similar a eso. Similar, sí, son similares. Si usted lo quiere ver así, son similares. Can, informal, y could, formal. Okay. Tiene sí. Similitud, ¿verdad? Tiene similitudes, así es. Solamente que recuerde que can y could es más que todo para habilidades, para cosas que yo sé hacer, que yo puedo hacer. Entonces, cotidianamente es para lo que se utiliza, ¿verdad? Mire, me puede ayudar a hacer esto, por ejemplo. Could you help me out to do this? Is this possible? Ajá. Entonces, para eso se utiliza más que todo, solamente para habilidades. Entonces, okay, a pesar de que ellos tienen todos estos usos, el más cotidiano en el can y el could son habilidades. Formal e informal se define así. Y may y might, formal e informal, posibilidades. Posibilidades. Así. Okay. En el uso cotidiano. Posibilidades. Sí. Ok, thank you, teacher. You're more than welcome, and thank you for you to stay in with me and for sharing something about the roof. Thank you very much. Any other question, hit me up on the WhatsApp, right? Yeah, thank you. Thank you. Bye-bye. Take care. Have a good night. Bye-bye. Bye-bye.